Hola, ¿qué tal, amigos de Cinepoloco? Es un gusto saludarlos. Ay, bueno, ya, hazla tú, güey, mejor que la... Vaya, vaya. Ya me lo robé. Ya vi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estarnos sintonizando. Buenas noches, sobre todo. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Esto es A Micrófono Abierto con Alex. Y pues hoy tenemos un programa muy, muy chingón porque hoy estamos en un lugar, como se podrán dar cuenta, perdón. Estamos en un lugar muy diferente, pero en un lugar que posiblemente ustedes ya lo conocen. Se me hace raro. No sé, no lo reconozco. Que sea otra cosa. No, no lo ubico, güey. Es porque estamos aquí en el espacio de nuestros amigos de Cinepolocos, aquí con el buen Tony Espinosa y bueno, los chicos que ya los conocen de Habla 37 y a los que no, se los voy a presentar. O más bien, que ellos se presenten en este programa, porque la verdad traemos un programa muy, muy chingón. Así que pues, no sé, empezamos de este lado. Hola, ya saben, mi nombre es Marta Mendoza, me pueden encontrar en todas las redes sociales como marlo.n. ¿Quién sería? ¿Qué clase de presentación es esa? ¿Quién sería? Haciendo la publicidad de corto, ¿ves? ¡Claro! ¿Quién es Derian? No lo toquen, no lo miren, por favor. No lo miren, está chiquito. Se sabe. Se sabe. Dicen. Bueno, aquí, a ver. A ver, comadre. Hola, yo me llamo Janet, soy Janet con J. Estamos aquí en Alcohólicos Anónimos. Y nunca he comido un pez. Dale, no, dale. Yo soy Janet con J y me pueden buscar en redes sociales como L Janet con J en Facebook, Instagram. Ahorita te vamos a pasar la cuenta. Ay, al fin. Déjame. Mi número de cuenta en es... Instagram. Bueno, también les puedo pasar mi número de teléfono. Ah, cierto, eso es para otro programa. No, ellos siguen. Sigue el mic. Ok, ya, yo soy Mike Vargas, me pueden encontrar en Instagram como mike.b.cutter. No lo digas porque mi número está. No te lo paso. No. Y también soy miembro de Cinepolocos aquí con el buen Tony, así que pues estoy muy, muy a gusto de estar aquí con todos ustedes. Va, ¿sigo yo? Sí, ok. Yo soy Tony Espinosa. Un gusto, un placer, casi un orgasmo estar aquí con ustedes. La neta es que ya se hizo, güey. Se hizo, sí, porque dije, por fin. Tienen que traer aquí las cosas para hacerlo, chingado. Claro. No. Y miren que fue un pedo. Sí. Por eso empezamos como una hora tarde. Exacto. Así que nos disculpamos con ustedes. Realmente llegamos temprano, pero andar acomodando y que la consola no funcionó, no agarraba. Fue un rollote. Exacto. Pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Y le pasamos para acá, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Licone, me encuentran en las redes sociales como @JonathanLicone, y pues soy el nuevo integrante de este equipo tan chingón, el número uno. Vaya, vaya. A ver. Al chile este es el CEO. Ya, milagro, ya déjenme al último, ¿no? Eso sucedió ayer, no, sucede hoy mismo. No, es que él quiso empezar de acá, a mí no me mire. No, está bien, dicen que el último es lo mejor. Y bueno, claramente se sí. Se sabe. Claramente sí, me pueden encontrar en mis redes sociales como Yasmín Palacios y ya, nada más eso. Pues, chicos, bueno, empezamos aquí con unos saluditos. Tenemos saluditos para Luis Flores, ¿cómo estás? Gracias por estar conectado a Alex Chinoa. Ah, sí, es. Ah, aquí está. También, por cierto, que no la habíamos presentado. Tony, por favor. Oye, sí, detrás de cámaras está mi compadre El Cínico, que tiene su programa No Nacimos para Triunfar, pero está triunfando, la está rompiendo. Y, sí, de hecho. Alex Chinoa, ahí lo pueden seguir en sus redes. Y pues nada, un besito donde lo quieras, chiquitín. Y hoy tenemos un tema muy interesante, muy hardcore, diría aquí, sí. Tony, porque vamos a hablar de las peores experiencias sexuales. Creo que aquí todos, a excepción de la más pequeña del grupo, que es Yasmín, todos los demás, pues creo que tenemos ya algo ahí. Ah, chinga. Detrás. Eso hasta el matrimonio, hasta el matrimonio. Vaya, vaya, vírgenes hasta el matrimonio. Sí, ¿cómo lo ves? Derian está sudando blanco y la madre. De hecho. Ya pronto. Así que pues tenemos este episodio que creo yo que va a estar algo entretenido. No sé si... ¡Hurra! ¡Ay, Dios! Eso pasa cuando uno está... Es para que vean que estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Nomás lo hice por eso, ¿eh? Porque luego piensan que lo grabamos y lo retransmitimos, pero no, ahorita no. En algún momento tal vez lo hagamos, ahorita no. Fíjense que es un tema muy complejo, aunque creo que a todos nos ha pasado alguna vez. No sé si a ti, Tony, en algún momento te haya pasado algo similar que tú digas, ¿sabes qué? Me pasó... Tuve una experiencia muy desagradable. Bueno, pues sí, güey, sí. Yo creo que a todos nos ha pasado algo.
Le mando saludos a... No. Que manda la gente, güey. A Diego, bien, nada, que me está viendo. No, es un camarada, así se llama. Sí, güey, pues a todos, mira. Me ha pasado varias cosillas, ¿verdad? Pero sí, sí, he tenido mis experiencias malas. No ya, sé cuéntalo. Si quieras que lo diga. Por o... favor. Por queremos de saber de ese. De eso se trata. Bueno, mi primera estuvo fuerte, güey. O sea, yo estaba acostado. Y llegó mi tío al cuarto. Nah, no es cierto. Sí, está cabrón. No fue. Mira, voy a contar una que estuvo muy de caso clínico, güey. Así. Tan fuerte. Fuerte. Órale. Bueno, a ver. Pues yo tenía una pareja, ¿no? Y la otra también, ¿no? Es cierto. No, tenía una pareja y pues todo chido, ¿no? Muy bien. Aprovechamos que mis papás no estaban en la casa, íbamos ahí, veíamos Netflix y la madre. Y un día, güey, pues todo chido, todo padre. Pero digamos que como que de esas veces que se te mete el pinche diablo acá, bien sí. Feo. Así, güey, de que la madre, ¿no? ¿Cómo? Sí. Ándale, el exorcista por allá, saludos al amor. Sí, y güey, de esas veces que estás tan enganchado que de repente tu compadre no coopera y se sale sí, y pega en otro ya lado. Sí. Qué feo caso. El problema no fue ese, o sea, pues duele, ¿verdad? Chingo, nomás fue como que, ay, no manches, y ok, está bien. Pero cuando volteé para abajo, compadre, haz de cuenta que pues yo traía el gorrito, ¿no? Ahí estás bien, carnal, ahí estás bien. Hasta de hecho. Oye, y esa madre parecía un globo que se estaba llenando con sangre. No mames. Horrible, güey, horrible. Así nomás se veía así como se estaba llenando. Ay, y yo nada más me empezó a dar la pálida bien cabrón, así que blanco, güey, así que voy al baño y donde, o sea, y te estás es que ni te lo quieres quitar, güey, porque dices, sí, porque dices, no quiero saber qué. Oye, me lo quito y me lo arranco ahorita, no sé qué está pasando, ¿no? Entonces ya estaba ahí todo bien cagado y de que no manches, a ver qué hago y la madre. Pues ahí despacito. El momento donde sí, ya sale. Me desmayo así. ¡Pah! Me pego en la taza. No, me caigo. Como pudo la chica me metió a bañar, güey. Me puso el agua fría. Bueno, el caso es de que horrible, güey, horrible. Me levanté, tenía una fisurita. Ahí. Y fueron creo que 34 centímetros de que me pusieron ahí el de puro. No, güey. No, todos de que en espiral. Haciendo cuentas, güey. ¡Oh! 30 grados. No sé. No, fueron. Pues me pusieron ahí ahí un curita. Y no, uno ya, puro como así, chiquito. Sí. De Hello Kitty, güey. Decía, ¿por qué está tan cabezona la Hello Kitty? Tarra? Y sí. Y luego, pues ya se cuenta que no hubo necesidad de más, de una operación y nada, pero sí. Por estuvo, suerte. Estuvo muy fuerte, güey. Esa fue, yo no creo que es la peor. Oye, luego ella, ¿qué decía o qué hacía? No, pues estaba súper friqueada, pobrecita, la neta. Le mando un saludo. Que Tony. Sí, bien friqueada. Tony, ahora sin llorar. No, el que lloró fue otro, estaba ahí llore. Pero aparte el impacto que tienes cuando ves algo así, o sea, porque incluso cuando te pasa en cualquier parte del cuerpo que te pasa algo, sí, así, wey. Te cagas, imagínate ya en el momento y ver, aparte que pues uno trae, ¿dónde? Como que ahí puesto el condón y no realmente no ves, o sea, es como lo que piensas que puede llegar. Y muchas veces uno se hace como que esa sugestión de que es algo bien culero, ya cuando te lo quitas, pues, es algo una más. Chingaderita. Es un lugar donde... Ya, cuenta el chiste, por favor, Marta. Cuéntalo, gracias, por favor, gracias. Porque desde que empezamos, Marta se está riendo. Es que... No, dilo. Es que lo que dijo... Queremos reírnos uno todos sabe juntos. Que es algo bien chiquito, güey, que no sé qué. Ah, sí, Alex, gracias. Me refiero... 34 pulgadas nomás, pero bueno. Algo así como la extensión. La extensión de Tony. Sí, miren. Es una extensión que no sirve de nada, güey. No, güey, pero pásame el real, compadre, porfa. Miren, a ver. Estaría si no... padre que se fuera la batuta para que quiera hablar. Ah, va. Aquí está. Y esto, ya de hecho, güey. Oye, bien censurado tan, en Facebook, ya ¿no? sé.
fue tan feo que me puse también esta madre para abrir botellas. Tiene doble función, triple. No, bueno. Es que sí está fuerte. Fíjate, yo me sé una, no es mía, pero me la contaron por ahí. Alguien que obviamente no va a ver el live, así que hay que contar. El primo de un amigo me contó que tenía morro que tuvo una experiencia similar. Se encontró con un chico, porque es gay. Y se encontró con un chico, iban a tener sus queveres, pero el chico este era más... Yo supongo yo que era sus primeras veces, tal vez, okay, o no era tan será que mi amigo tenía una herramienta muy grande. Okay. El punto es que ya estando en la acción, este chico dice que al momento de la penetración el chavo se desmayó. ¡Literal! Wow. Se desmayó. Entonces dice, es que yo no sabía qué hacer. Dije, ya se murió aquí. Dice, aparte era mi casa, dice, y estaba ahí todo desmayado y yo no sabía qué hacer y no sabía si llamar a la ambulancia o si esperarme que despertara. O cómo, dice, o cómo sacármelo. Lo primero que hice fue agarrar alcohol y con un trapo y pues ya se lo pasé, dice, y ahí medio despertó y todo ese rollo, pero fue muy, muy choqueante porque pues no te esperas que algo así. A lo mejor así. No había comido antes. No, chica, no creo que eso tenga algo que ver. No sé. Siempre antes pero, de eso hay que comer. Pero yo creo. Yo pesaba la comida. Yo creo que, por decir, si lo de Tony es algo impactante, eso es todavía más impactante. Porque cuando te pasa a ti, pues dices, ok, no hay pedo. O sea, ya me pasó a mí, voy a urgencias o algo, lo que sea. Pero cuando es a una segunda persona y está en tu casa y fuiste la última persona con la que se mensajeó. O sea, me va a morir. O sea, no mames, ¿cómo le haces? O sea, ¿qué haces? Sí te quedas como que, ¿qué harían ustedes si les llegara a pasar un tema similar? Uy, güey. Bueno, pues yo para empezar, yo para empezar, güey, trataría de levantarme así, que se me pase el desmayo. No, siendo el otro, ah, ok. No, no sé, güey, la verdad, nunca, no me imagino esa situación. Obviamente, yo creo que trataría de ir lo mismo, güey, de levantarla, de oye, ¿estás bien? Despiértate, sí. Sí, oye, porque ha de ser horrible. No sabes ni qué, ni cómo vas a lidiar con eso, si se le bajó el azúcar o la chingada, qué onda, o sea. No, ¿qué tanto dolor, tiene que sentir tu cuerpo para que te desmayes? No, mi pregunta es, ¿qué tan grande era? O sea, ¿qué tan grande? Creo que tenía 34 años el vato. Pero, no sé. Y tenía un canal de YouTube. Ay, güey. Sospechosamente de cine. Sí, quién sabe. Y también se cortó. Eres un tatuaje, no, es una cicatriz. Pero sí. Pero sí, o sea, Emanuel, gracias por conectarte. Estoy revisando aquí los saluditos. Andan muy, quién sabe cómo, dice Carolina. Caro, nos hizo falta. Va a venir, dice. ¿Así que va viene? A venir ahorita. Ah, muy bien, aquí le esperamos. Sí, es que son cosas bien, digo, yo no sabría cómo reaccionar si me pasara algo así. ¿Si te desmayas o si desmayas no, a alguien? No, o sea, si me desmayo, pues no hay pedo, pues ya, estoy desmayado, no que me despierten y ya. Pero si desmayo otra persona o llegar a pasar algo así, siempre he tenido ese como espinita de salir con alguien mayor y que ahí en el momento del acto a la persona le dé un paro. No es como que vayas a encontrar muchos mayores. No, sí hay, chico. Sí hay más. Oye, sí no hay. Te metas con tus mayores, por favor. Sí hay. Sí hay. O sea, siempre he tenido como que ese algo de decir, o sea, estoy en el acto con alguien que sea más grande. que de repente le di un paro. O sea, porque ni siquiera necesitas ser una persona muy adulta. O sea, hay gente joven a la que le puede dar un paro cardíaco. Sí. Y te da el paro y luego, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces ahí? ¿Le llamas urgencias? Siempre he tenido esa duda. ¿Te meten a la cárcel? Nah, güey, no creo. O sea... ¿Y ya? De verdad sería muy vergonzoso. Sería muy vergonzoso que llegara la prensa, ¿no? Y te pillaran ahí. Oye, ¿qué pasó en el cuarto? No, pues se ha murido. Le di un paro. Yo así como que... Le di un paro con bueno, es que una vez, les voy a contar. Aquí en secreto. Una vez. Una vez. Sí estuve con alguien más grande que yo. Entonces, pues ya estábamos ahí en la acción y todo eso. Más grande. O sea, no tan grande, ¿verdad? Pero más grande que yo. Entonces, de repente, empezó a hacerle muy extraño. O sea, como los gemidos o estaba muy acelerado porque hubo un momento en el que yo le hago, o sea, puse la mano aquí y nos
haciendo como la excusa, porque quiero saber a qué velocidad está el corazón. Porque sí, hubo un momento, o sea, de hecho yo como que me desconecté del momento, porque estaba más preocupado en que le fuera a dar algo, por cómo le hacía, porque era muy extraño, o sea, era como cuando te va a dar un paro cardíaco y te empiezas a quejar extrañamente. O como los que dicen, ¿te gusta? Sí. Es que era lo peor, que no decía nada. O sea, no le estaba haciendo así, ¿te gusta? Pero haciéndole RCP, chingas. Sí, güey. ¿Te gusta? Mujer, se me muere este cabrón. Entonces sí, era muy, la respiración boca a boca. Era muy extraño, o sea, y sí te friquea. Claro, güey. Y porque, luego se rompe el momento totalmente. Exacto, o sea, porque aparte es como dice él, o sea, imagínate que sí, ok, se muere y ya. Y luego, o sea, a huevo tienes que hablarle, porque te vas a ver más culpable, como que me pinche pelo. Pinche vergüenza, güey. Al final de cuentas van a dar contigo, porque van a revisar el celular, van a ver qué es el último contacto con el que tuvo contacto, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, llega la policía y luego que le dices, ay, es que estábamos ahí echando pata y se murió. Pues sí, con qué vergüenza. Y luego te toman fotos y luego salen en redes y ay. Y luego vas a veces es muy vergonzoso. Y luego la foto de la ¿cómo se llama? La herramienta del pecado, de lo que con esta lo mató. Órale, cabrón. No, está fuerte. Fíjate, yo una vez trabajé en un motel y vaya, vaya. Y una vez hubo una señora bien fina, ¿no? Hasta como que llegó con su camionetota y todo. Bien fufurufa. Ajá, y luego atrás de él llegó un carayito pedorro. El jardinero venía. Ya sé, no, y nos abran por, o sea, se van a hacer, no duraron ni como 20 minutos, creo que se duraron menos. 2 minutos. No, tampoco se tanto. Y haz de cuenta que nos dicen, me abran por radio, oye Marta, ven, córrele al cuarto tarde de ese señor. Ahí voy yo corriendo para el chisme. Había un chingo. Como casi no se nos da el chisme. Había, no te miento, había una sandía, había un melón, había un pepino. Dime que estaban preparando una ensalada bien rica. No, chico. Para ver una película. No, chico. O sea, todos estaban, o sea, con un condón. No sé cómo le hicieron para poner la sandía. No mames, una sandía. O sea, yo de, wow. ¡Oh, virgo! Pero literalmente yo dije, wow. Y deja tú, una de las señoras estaba ahí y dijo, ¿y si hacemos ensalada? Y yo, ¡no! El vato dijo, espérame, le voy a poner lechera. Ah, o sea, qué pedo. ¿Cómo funciona eso con una sandía? Exacto. No tengo idea. Sinceramente, ni siquiera, o sea, ¿te imaginas que tenía agujeros o algo? Pero no. La sandía está así. O sea, no tenía. No, tampoco así. Estaba, o sea, la sandía estaba como. No, mames, como quieras, es una sandía está. O sea, no entiendo cuál fue la función de la sandía, pero sinceramente me dio chingo de asco. A lo mejor era fetichista, güey, le puso ojitos para que la sandía estuviera viendo todo el pedo. No, no tenía ojos, solo tenía un condón. Buen punto. Era muy extraño, o sea. Es igual que quería como que volver a experimentar el cómo es dar a luz, ¿no? Expandirse. Puede ser. Oye, hay gente que le. Pero es que por decir, cuando estás dando a luz, tu cuerpo automáticamente se prepara para eso. O sea, no es lo mismo que le vayas a introducir otra vez al bebé a un cuerpo que no está preparado para eso. Entonces, una sandía, pues, prácticamente es del tamaño de un bebé que recién nace. ¿De un bebé sandía? O a lo mejor lo dio a luz. Con aceitito y un buen lubricante lo logró. No, sí se ve como. No es su experiencia, dice. Por eso mi compadre trabaja en la central de abasto. Sí. Está cabrón. Es muy extraño. Es una extrañísimo, más extraña. O sea. Hubo otra ocasión, por cierto, siempre que vayan a moteles, asegúrense que las ventanas estén cerradas y van las cortinas. Hubo una ocasión en la que. Ay, perdón. Que, o sea, está aquí recepción. Supongamos que está aquí. Supongamos que la distancia está allá. Estaba un cuarto y estaban cogiendo. Yo, o sea, literalmente la aventaba hacia la ventana. Y salió volando. Los cocheros estaban como de que no mames. Y las marcábamos para decir, oye, la ventana está abierta. Y no se hacían caso. O sea, no, pero es que hay gente fetichista, güey, que le gusta que la escuchen. Que los vean, que los... O sea, hay gente sí. De todo, que le gustan los pies, que le gustan las axilas. Ay, de mí no vas a estar hablando. Las verduras. No es que me gusten los pies, me cagan los pies feos, güey, es diferente. O sea, pero cuando ves unos pies bonitos. Ah, está chido. Pero es que tienes que entender que. ¿Qué los sientes pies cuando ves unos pies bonitos? Aquí, güey, entonces por eso. No siempre. Bueno, no siempre. Sí, cuando traen pedicure. Pues sí, güey, está chido. Oye, imagínate que estés cogiendo con una chava que le apestan las patas. Vas a agarrar un. No, güey, para mí no puedo. No manches. Se acaba el flow ahí de. Sí. No, pero es como fu. Definitivamente te lo duerme. Sí. Sí, eso sí es cierto. Sí, güey. O sea, hay cosas que afectan mucho. A ver,
Mi pregunta es... ¿Por qué todos traen pedo conmigo, güey? Mi pregunta es... Porque estamos en tu casa, aparte. Ah, bueno. Dices que en el momento, pues, se te va el flow. Ajá. ¿Cómo le haces para terminar eso en ese momento? O sea, ¿cómo dices, sabes qué? Pues ya no. O sea, yo me imagino, bueno, como que pero la cabeza. Yo lo que hago es de que, por ejemplo, ay, como cuando... que huele a queso. Como que se me tocaron unos nachos. O sea, generalmente lo que hago por cuando ya estoy con una chica de bailos y ya no quiero estar, pues yo me meto al baño, güey, ya me pongo a bañar y nomás digo, "Vete, nana, no es cierto." No, no es cierto. Ya vete. No, no es cierto. No, güey, pues es que no, yo sí me lo imaginé. Sí. Que estoy en chinga al baño. Sí, vete. Y no me saca nadie del pinche baño, güey. No, güey, pues es que literalmente no te voy a decir que no me ha pasado, pero pues es que yo también soy de la idea que pues no nacimos, güey, para o sea, mi mamá no creo. No, Janet. Mi mamá no creo cobardes, güey, tienes que terminar el acto, güey, ni modo. Digo, ya no la vuelves, ya no. Exactamente, güey. Ya no vuelves a hablar, ¿verdad? Ya valiente, no, yo no puedo. Sí, es complicado, no, pero puedo. Ahí. Yo doy, o sea, no doy el cortón tan así, pero sí busco una excusa como para ya no. ¡Ay, mira el pan! ¡Ay, qué tarde! ¡Ay, sí! El panadero con el pan. Sorry. Y se, ay, sale el Alex corriendo. Se mandó unos nachitos, al rato nos vemos, ¿no? Sí. Es que es bien raro, o sea, y sí es muy raro como que terminar, como que lo que estás haciendo en ese momento y decirle a la persona, ¿sabes qué? Ya. Te desconectas, güey. Sí. Yo creo que tienes que desconectar tu cerebro de tu, mira, mamá. Cuando, sí me llegó a pasar en algún momento y preferí como yo ser el responsable, ¿sí me explico? O sea, yo cargar con... ¿sabes qué? Creo que me huelen las patas. ¿Sabes qué? Ya no, o sea, ya no pude o ya no, pues ya no. O sea, de que yo fuese como que el culpable de... Pero para era no como... Exacto. A la persona. Exacto. Y ya es como que ahí terminas. Pero ya no le vuelves a hablar. Ah, claro que no. Sí, está... No es que seamos ojetes, ¿sabes? Te traje un regalo. Sí. Un extracto para las patas. Un talquito. Un talquito. Es que mira, al fin y al cabo, güey... O sea, a ver, no crean que somos súper, súper promiscuos y la madre. Pero estamos solteros, digo. Exacto. Sí. No, mira, no, hace mucho tiempo... Me tuve una experiencia muy rara, muy extraña y es como dices tú, cuando te pasa algo así te desconectas. Sí. Estaba con una persona, con un hombre obviamente, y ya de cuenta que ya estaba. ¡Espera! ¡Alex es gay! Estábamos ahí en plena acción para iniciar. Ajá. Y pues ya no nos empezamos a quitar la ropa y todo ese rollo. Pero como tenía la luz apagada, entonces de repente ya cuando llegó el momento del toqueteo y pasó la mano, era como Ken... Que en el de Barbie. Oh. O sea, mi dedo está grande. Wow. Y a mí me choqueó porque pues realmente nunca había tenido una experiencia así. Entonces, lejos de concentrarme yo en que pasara algo, ajá, yo me concentraba en saber por qué era así. O sea, quería más, o sea, yo quería preguntarle, ¿sabes? Es de nacimiento. Porque después pensé, dije, a lo mejor era chica o no sé, o sea, pasaron muchas cosas. Y pues ya de cuenta que ya se perdió como que la emoción del momento y ya le dije yo que, ah, pues que era yo. Pero realmente, o sea, sí era yo porque yo quería saber por qué. Y ya se perdió como que... O sea, con una luz apagada y ahí. Y de ahí empecé a investigar cosas relacionadas a eso porque quería saber, o sea... No, pues es que mi mamá. Porque nunca nació con el pito chico. Es que, no, es que realmente, o sea, hay personas que tienen el pito chico, pero hay, ese sí estaba. O sea, ese era de quítate, ahí te voy. Ni de... Sí, o sea, no mames, era como la mitad de esto. No mames. O sea, no mames. Wow. Era una cosita muy... Muy chiquita. Pobre cosita fea. Pobre cosita. Saludos a Diego que nos está viendo. Pito chico, chingado. Oye, no, neta, saludos a Pope Ontiveros de Reynosa Pública. Sí, que ayer estuvimos en entrevista, sí, con ellos, por cierto, muchas no, gracias. No te estoy diciendo que tienes el pito chico, te tomaron saludos. ¿Por qué volteas hacia abajo? Ah, está la cara. Es que le estoy viendo el pito. No, saludos a mi compadre, saludos. Sí, ayer estuvimos con ellos y la verdad la pasamos muy, muy padre. Sí. Estuvo bien padre el tiempo que estuvimos ahí al aire con él platicando. Pero bueno, regresando al tema. Al tema Mike, ocasional del momento. Mike, ajá. Cara de que quieres hablar. Sí, Mike. Ya que yo te tengo. Ya censuren a Tony, por favor, aquí.
Güey, no es cierto. Mi papá está emputadísimo aquí al lado. ¿Por qué cría este imbécil? ¿Por qué invitó a esto? Va a ser como la mamá de Yasmin. Ya, ¿por qué los invitó? ¿Por qué fue Yas a ese? Ay, espero que no esté viendo el live. Señora, no lo estoy viendo. Espero que le hayas dicho Yas. Ma, no lo vayas a ver esta vez porque va a estar muy grosero. Déjate, sí. Les voy a caer mal. No queremos tragedias. ¿Ya me vas a dejar hablar? ¿Me vas a dejar? De hecho, queremos dejar hablar a Mike, pero a ver, Mike, por favor. Ya voy. Bueno, a ver. Ahora sí que, por así decirlo, la situación como que más embarazosa que he tenido, hablando de una experiencia sexual vergonzosa, podría decirse que fue una vez. Que me desmayé, ¿no? No. Estuve saliendo con una mujer casada. Oh. Qué intrigoso. Di nombres. Di nombres, no es cierto. Y él. Iba a decir, pero no. Y el esposo, pues andaba algo pesadito, ¿verdad? Ya se imaginaban. Estaba gordo. ¿Qué tipo de gente? Ah. Entonces. Ajá. Obeso mórbido. O sea, extrema. Y una vez sí llegó, o sea, eran como las, no sé, eran 5 o 6 de la tarde, me acuerdo que, pues, habíamos terminado bien, todo, chido. Y de repente llega, pues, este hombre, ¿verdad? Con 2 escoltas. Y yo ahí como que, híjole, ¿qué hago? Y entonces me... No llores nada más, por favor. No llores. No llores. Ah, pero no sé, me acordé. Y sí fue como de que, no bañes, ¿qué hago? Porque de plano lo cuento y me acuerdo de cuando me pasó y fue como que, ¿qué rayos hago? Me acuerdo que me salí por la ventana. Encuerado. Y... Encueradillo y colgado por la ventana, las patillas. Déjate las patillas, los huevillos, güey. Bueno, obvio, me puse rápido el pantalón y la camisa como fuera. Y entonces al lado había un solar baldío y ahí me escondí un buen ratito. Oye, la mujer, ¿no? Sacando, ¡ay, no te preocupes, mi amor, no pasa nada! Entonces, eso está más cabrón. No, sí, pero sí, falló como que, híjole, ya valió. Mira, hasta ahorita va ganando Tony y ya vas en segundo lugar. Sí, la verdad. De hecho, en primero. No, porque sobrevivió. Si no hubiera sobrevivido, ya hubiera sido otra cosa. La verdad, sí, chica. Mira, vamos a mandar saludos ahorita haciendo una pausa por aquí. Dice que, ok, vamos a mandarle saludos a Víctor Vázquez, dice GPI. Ah, saludos a Barbarroja. El buen Barbarroja, sí. Te odio, güey, te odio, no te creas. ¿Por qué sigues mirando abajo? Es que es la compu, güey. Fernando, Fer, gracias por estarnos viendo. Gaby. Gaby dice, no me llegó la notificación, pero ya llegué. Es que estuvimos tratando de hacer varias conexiones. Chica. No sé quién es Gaby, saludos. Es una fiel seguidora del programa, amiga mía también, y siempre nos ve. Bueno, siempre ve el programa. Chicos, gracias por estar conectados. Espero que estén disfrutando el tema y que no se espanten con lo que estamos diciendo, porque sí son cositas un poquito fuertes. Pero ya saben que aquí pues es a micrófono abierto, así que uno puede platicar, decir sus experiencias, sus cosas, aunque sean malas, ¿verdad? Espero que no nos bloquee Facebook. Sí, esperemos. A ver, yo quiero saber la experiencia de alguien. A ver si tiene, un chingo de experiencias malas, así que nos cuente alguna, por favor. Una que de tantas, por favor. Güey, es que yo no me sé ninguna. ¡Ay! Por favor. Yo vivo la experiencia. Yo soy la experiencia mala de alguien más. Es que yo no me sé ninguna. Una vez estaba haciendo un vivo en el carro. Bueno. Hace 2 años estaba saliendo con una persona, pero había una persona que... ¿Otra? ¿Podemos hacer una pausa nada más? ¿Por qué cuando habla Janet parece como si estuviera hablando de Alcohólicos Anónimos? O sea, esa es mi duda. Quiero decirles, mi nombre es Janet con J. Estoy aquí porque me invitaron. Tengo 2 años limpia. Porque me trajeron a la fuerza. Me trajeron a la fuerza aquí a la casa de Tony. Tú date, chica, tú date, como quieras. Se libre. Después aquí nos aventamos una línea. Güey, es que no quiero decir esto porque me están viendo. No lo digas. No digas nombres. Pues no digas. No voy a decir nombres, no voy a decir nombres. Pues pero tú sabes quién eres, Juan. ¿Y si se llama Juan? ¡No mames! ¡Era puro pedo! ¡Sí se llama Juan! Es cierto, no es... Ay, dije, ya la caí. Estuve saliendo con una persona y había un chavo que era menor que yo. Ajá. El colágeno. ¿El colágeno? Sí, era Juan. Sí, era Juan. A ver. Sí.
Y él quería andar conmigo, pero pues a mí no me gustan los niños. ¿Te gustan las niñas? Pero tienes tres, güey. Sí, güey, pero es diferente de, o sea, meterte con una persona así. Y pues no, yo no iba a andar con él. Yo andaba con una persona que estaba de mi edad. Era de mi edad. Y esa persona, pues, quería, o sea, quería todo conmigo, pero pues no, no se iba a hacer. ¿Eh? No tapes el micrófono. Vamos al grano. Al grano. Ah, tenía. ¿Cuál fue la experiencia? O sea, mala. Pero, ¿ya viste cómo agarra el micrófono Janet así? Y se lo va pegando cada vez más cerca a la boca. Tan nerviosilla, tan nerviosilla. No, yo siempre traigo el micrófono así, estaba pegado la otra vez así. Es que ahorita estoy en modo pobre. Me traje solamente lo esencial. Se siente cantante, bueno, que lo agarre así. No, date, date, güey, date. Te estamos oyendo. Todo, es tu audiencia. Por favor. Bueno, pues. No les quiero decir. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Te estoy viendo, güey. Sí, andaba atrás de mí. Y pues sí salí con él, engañé a la persona. Pero pues es que nunca hubo. No pasó nada. Pero, o sea, no pasó nada. La experiencia es que no pasó nada. No pasó nada. Y la gente me decía que hay colágeno y que sí existe eso. Que vas a cambiar bastante, le vas a quitar la edad. Quédate con él, esa persona no te conviene. Le vas a quitar la edad, o sea, como bruja que chupas el alma de los jóvenes. Mi pregunta es lo siguiente, ¿y eso qué tiene que ¿cuál es tu experiencia mala? Es que yo no he tenido ninguna experiencia mala. No, no, habíamos empezado por ahí. Bola de que tienen mala suerte. Pinches jodidos. Que se agarran al perro más feo. Nunca he tenido así una... Así que me desmaye o que... Mike, se te quedó viendo bien culero. Algo sabe. Algo sabe. Tony, no cuentes lo de nosotros. No es cierto, no, no hay que ver. De hecho, sí, fue como la vez pasada que dijo, pues no pasó nada también, no te cuento. Algo igual. Nada, sí, algo igual. Ah, qué cosas, Janet, con tus experiencias no malas, la verdad. No, solamente tuve de colágeno. A mí no me gusta, o sea, no me gusta salir con personas más chicas. ¿No? No. A mí tampoco. Siento que no sé, no me gusta. No, pues es que mira, todo depende, ¿verdad? Depende. Ah, claro, depende de la persona, sí, qué tanto se... Sí, ¿de qué te ríes, güey? Algo te sabe. Ajá. Es que mira, el rollo del colágeno es que... A ver. Es que... Cuida tus palabras. Por eso digo, güey. Porque hay audiencia viendo de... El rollo del colágeno es que como yo estoy en mi edad, ya tengo 34, güey. Estoy viejito. Yo estoy viejito, güey. 34, no. Voy a cumplir 34 en mayo. Ah, mayo. Apenas vas a cumplirlo. Tengo 33. Mayo 18. No manches. Sí. ¿No eres del 20 tantos? Sí, ¿eh? ¿No eres del 20 tantos? No, 18. Oh, yo cumplo el 14. ¡Oh! Tauros. Van a hacer fiesta y todos los que nos están viendo están invitados. Sí, de hecho vamos a hacer una pedota, pero después. ¿Qué? Sí, güey. Va a haber banda en vivo y ¿no me invitan? Sí, güey. Sí. Ah, qué chido. Voy a invitar a todos mis amigos famosos y todo el pedo. Mm. Entonces, a mí me re gusta codearme con famosos. Sí. No, el primero que va a estar ahí va a ser mi compadre. A ver, asómate nomás. Por favor, para que te vean. Mira nomás, pinche. Ahí sale, ahí sale. Ahí va a estar mi compadre, que hemos estado en batallas con de entrevistas con Ojitos de Huevo. Vamos a estar con Adrián Marcelo. Hasta sí, ahí, sí, chido. Sí, estuve viendo por ahí las publicaciones y fotografías. Sí, muy chido. Pero sí, el colágeno. Sí. El colágeno, güey, a mí me pasa porque por mi edad. O sea, soy soltero. Estuve casado 8 años con una persona. Bueno, estuve 8 años con una sola persona. Y después me separé. Uh-huh. Y ahorita, pues, todas las chavas que... Porque no es por mamón, güey. A ver. Vaya, no vaya. Vaya. Debo decirlo. Hay muchas chavas que me mandan solicitud, me mandan... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te mandan el pack. También. O sea, que la gente dirá, la gente es bien sueltilla. Oh, sí, más los vatos también tengo son bien sueltillos. Tengo mucho pegue con muchos chavos, ¿Chavos? Sí, chavos. ¿Sí? He visto más penes en mi vida ahorita que agarré cierta fama que en toda mi vida, o sea, está cabrón. Pero no es como que quisiera. Ah, no, tampoco es como pero que... Pero te llegan. Pero me llegan uno mucho. No los pide, solitos llegan. Exacto. Y las chavas con las que... Digamos que el medio donde estamos, güey, pues la mayoría son más chicas que yo. Entonces, no es como que quisiese, pero pues se diese así, ¿no? Entonces,
Pero no, güey, a mí no me funciona esa madre. O sea, yo tengo más canas y la chingada. ¿Que no te funciona, Tony? El colágeno. No, sí, hazte para acá. Qué extraño, qué extraño. Sí, no, no me funciona el colágeno, güey, porque me siguen saliendo canas. O sea, todavía tengo un problema de espalda ahora y la madre. Pero, pero digo, es puro pedo, nomás que sí se da, se da. Sí, es que es bien complicado y sí, la gente es bien morbosilla y hay gente que sí le gusta estar mandando ahí fotillos, ahí medias. Fotos que ni siquiera uno pide y que a veces son muy incómodas. Mira, 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 la cara de Jonathan es de que a mí también me las mandan y mucho. ¿No te mandan tantas? No, yo te paso unas, güey, no hay pedo. Aquí tengo un chingo. ¿Quieres? Tengo una galería entera. De hecho, le mandé a Alex. ¿Sale? Sí, me mandó unas nudes de él. Ajá. Dije, obvio, ay, Tony. Obvio, sí. Ay, Tony. Ay, ya nos desmayando, gente. Guardar. Guardar en la nube para proteger. Sí, no, de las capturas, ¿verdad? Sí, de hecho, sí está bien cabrón. Okay. O sea, está... Mira, está, es que es bien complicado porque, por decir, hay personas que se pueden ver grandes, pero que incluso podrían ser menores de edad. También, güey. Entonces, yo tengo un eso, pinche miedo a eso. Eso, güey, también es un pedo porque ¿cómo sabes tú? ¿Cuántos años tienes? Nah, ¿te crees? ¿Cómo te puede mostrar la persona que es mayor de edad? Sí, no, no. O sea, yo... No, iba a decir una pendeja, pero no. Es, o sea, ¿nunca te iba a gustar a alguien de tu edad? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Nunca te iba a gustar? Nah, pero está cabrón, no, o sea... La vieja confiable. Cuando yo lo conocí, él me pidió el INE. No creía, que, no creía que era más grande que él, güey. Sí, yo en algún momento me quise citar con alguien menor y en mi mente iba, lo primero que voy a hacer es a ver tu INE. Pero es que es muy estúpido, es como si fuera el INE llegando ahí a pedirle, a ver, tu credencial, por favor. Sí, sí. Es raro, ¿no? Y es raro. Sí. Como si alguien llegara y te dijera, a ver, muéstrame, no sé, estudios de salud que estás bien. Uh-huh. En tu primera cita. Cuando pero, apenas vas a conocer, sí, a la persona. Ajá. Eso ya es... Ah, no, tampoco no me la puedo. Es extraño. No. O sea, no es extraño, pero... Te digo, es extraño, pero también, güey... Sí, sí, o sea, pero a lo que voy es que cuando nunca has conocido a la persona y por primera vez la vas a ver, es muy extraño. Sí, de primera, sí. Pues te saca de pedo. Es como de, ¿qué pedo? O sea, ¿quieres que te done un órgano? Ya sé. O sea, oye, ¿sangre eres? Respondiendo a lo que decía, sí, claro que he salido con chavas más grandes. O sea, no, es como que... De hecho, ahorita, bueno, sí, he salido con chavos más grandes. Con chavos más grandes. Ay. Janet, me debes una compu. Janet, quédate en la sala, por favor, Janet. Ajá. Oye, sí, ¿verdad? Vamos a fumarnos un cigarrillo, no pasa nada. Denle. El blanco. Sacas tú. Nos va a eliminar Facebook. ¿Por qué? Te vamos a pixelear. No, ¿sabes por qué te van a eliminar? Te vamos a pixelear. Por la historia más hardcore que acabas de contar, güey. Sí. ¿Eh? Ah, ey, no, sáquense las cosas. Regresando de la boca. Al colágeno. ¿No? Sí, lo van a tumbar. ¿En serio? Sí. Ah, no sabía. O sea, ya, qué bueno que me acordaste, gracias. Te okay. Estoy diciendo que lo van a tumbar. Sí, porque de hecho me pasó con este Berman Paul, no sé si lo ubican, habla de pura política. No, pero... Y echándole a quien no le vaya a Morena. Bueno, okay. El punto es que él estaba haciendo una transmisión en TikTok y se metió una pluma a la boca. O sea, para estar jugando con la pluma. Y enseguida nos llegó a los espectadores un mensaje de, este es contenido, está infringiendo porque está fumando. Cada una vez mamada hay más censura. O sea, pero ni siquiera era un cigarro, era una pluma, o sea. Ajá, exacto. Y él, es que él estaba jugando con la pluma, entonces sí daba a entender. Acomoda, exacto. Sí. Ah, qué cosas, pero está muy fuerte. Entonces, ¿ha salido con señoras? Sí, también, o sea, mira. ¿Más grandes o más altas? Sí. A ver. No es como que sea el vato más alto del mundo, yo. No, sí, mira, es que en este último año, pues no he salido con tantas personas, pero sí he conocido personas. La gente. Ajá, y sí, o sea, sí son personalidades, gente bien diferente, todo ese rollo, y obviamente pues sí notas muchas diferencias, pero también es algo chido, o sea. Bueno, a ver, aquí va una pregunta para todos. Ahí sí ya te puedes unir, porque ya es una pregunta más, no tan fuerte. Es que, como les digo, para los que no saben, ya es pequeña todavía. La bebé. Sí, pues parece que ya tiene más edad, ¿verdad? Porque, por cómo se comporta. Pero todavía está chica, entonces hay temas que pues ella todavía no puede tocar. Aparte que por su trabajo también hay temas que no puede tocar. Por imagen. Bueno, aquí viene una pregunta. En base a la experiencia que has tenido, que me dices que haya salido con gente más chica, con gente más grande que tú. ¿Cómo definirías tú? O sea, ¿cuál
para ti, ¿qué experiencia crees que sea mejor? O sea, salir con una persona adulta, o sea, más grande que tú. No, adultos todos. O más chico que tú, o sea, que tú digas, ¿sabes qué? Yo me siento más como saliendo con alguien más chico, o es mejor con alguien más grande. Mira. Va para todos, ahorita todos van a dar su... Ok, bueno, a mí me ha pasado, lo que pasa es que son, yo me baso mucho en la personalidad. Más que nada que me lleve, yo no soy, o sea, digo, si me han visto en alguna parte, o si ahorita ya que me más o menos me escucharon, yo no soy el vato más maduro del mundo, ¿estás de acuerdo? O sea, en el aspecto de mi sentido del humor, soy un desmadre, soy muy organizado en mis proyectos y todo, pero en digamos que en la vida soy el que siempre sale con una pendejada en la cena familiar, ¿no? Entonces, para estar conmigo, tienes que aguantar vara, tienes que aguantar mucha vara y también no me gusta que me prohíban ciertas cosas y generalmente se da más eso con mujeres mayores. Que te prohíben. Sí. Bueno, por decir, ¿a ti tú a qué le llamas prohibir cosas? Mira, yo creo mucho en la esencia de las personas. Ajá. No quiere decir que por ejemplo estés con alguien y esa persona diga, yo así soy y a eso me caga. Es lo peor que puedes decir. Es lo peor. No. Claro que te adaptas, claro que estás con alguien y buscas la manera que funcione. Ajá. Obviamente. Pero cuando te quieren cambiar tu esencia, chicos, cuando te quieran cambiar tu esencia, güey, ahí no es, cabrón. Entonces me caga eso, me caga que me quieran cambiar mi esencia, mis proyectos, mis cosas que se metan. Los puedes modificar, pero no cambiar. De hecho, es que es bien complicado, o sea, llegar a ese límite de querer corregir a una persona a ese grado, sí, ya es muy complicado porque realmente ya estás matando la esencia de la persona. Ya la estás haciendo a tu forma, o sea, te estás reflejando ya en esa persona, de que yo quiero que hagas esto, así, 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 porque me gusta. Es que se siente bonito, o sea, que el hombre le haga caso a la mujer. No, chica. No, a ver, es que eso es tóxico. Aquí, dijiste que eras pedagogo. A ver, queremos escuchar tu opinión respecto a eso. ¿Tú qué opinas sobre esta gente o personas que quieren cambiar de esa forma a su pareja? Bueno, pues yo opino que cada quien tiene que mantener su esencia, ¿verdad? No vas a buscar a otra persona. Te interrumpo tantito. Mira, volteate a la flechita. Ajá, para que te escuches. Bueno, a ver, ¿sí se escucha? Si me escucho, bueno. ¿Se escucha? Bueno, pues... perdida. Pues yo pienso que si te vas a enamorar de una persona, pues te va a gustar tal cual es, ¿no? Porque pues para qué vas a intentar cambiarla. Para eso, pues mejor búscate un robot o no sé, alguien que tú puedas modificar a tu antojo, porque pues todos tenemos ciertas virtudes, pero también tenemos muchos defectos y debemos acostumbrarnos a que todos tenemos defectos y no somos perfectos. Bueno, por decir, otra pregunta, hay personas, supongamos, ¿no? Que alguien se enamora de una persona, pero esta persona le gusta mucho fumar, no sé, o meterse pases, ¿no? Sí, sí, sí. O droga. O sea, juega fútbol. Entonces, o sea, pero por decir, a la otra persona no le gusta o pues no está como que a gusto, ¿no? Sí. Pero supongamos que esta persona no sabe que a la otra persona le gusta drogarse. Ahí cuando ya se entera que hay esta cuestión de que sabes que a mí no me gusta, o sea, ¿y tú cómo ves ese punto? O sea, ¿es válido que esta persona le diga, sabes que no me gusta que lo hagas? O yo creo que, bueno, supongo yo que sería empezar por ahí, no decirle, sabes que a mí no me gusta que fumes por estas cosas o así, y supongo yo que ya sería cuestión de la otra persona si la otra persona dice, ah, ok, pues sí, está bien, la estoy cagando, o no sé, algo así. Pues tú le has dado al clavo, ¿no? La base principal es la comunicación, decir, sabes qué, no me gusta este aspecto y... No sé, sería bueno que lo cambiaras o que trataras de mejorar ese aspecto. Carolina, Pepe, Barraza, pásalo. Llegaron todos. Perdón. Sí, entonces pienso que sería comunicarse efectivamente y pues ver si son compatibles, ¿no? Si la otra persona pues dice que no, pues ¿qué otra te queda más que...? Si ves que no te conviene, pues hacerte mejor a un lado y buscar otra persona que sea más acorde. Más acorde. Yo tengo una opinión sobre eso. A ver. Mira, siempre tengo una opinión para todo, me caga. Ay, Carolina, chingada. Asómate nomás, güey. Asómate. Ya llegó Carolina Lerma. Asómate, güey. Allá está. Allá arriba. Allá está arriba. Carolina Lerma de Haz lo Tuyo. Para que la vayan a seguir también. Hace programa, ¿qué día son tus programas? Los miércoles. Los miércoles a las 7 p.m.
los miércoles a las 7 p.m. para que vayan y se conecten y la ven, la verdad está chingón. Sí, y que a ver, nomás bien. Asómate, comadre. Asómate por ahí, mira. Ahí está Pepe Campos del Aire de los Campos. Pura pinche estrella, la verdad, para que vean. Puras estrellas sea. Llegaron mira, esta noche. Mira, ahí es Noriega la prima, ¿eh? ¿Qué burrito? Sí, pero más noche. Oigan, ¿ya compartieron ustedes? Eso chingón, es eso. Pues aquí están, ¿no? Para que les saluden. Sí, ahí hay pizza, hay coca, emota, de aquel lado. Oiga, no, mira, yo creo, ajá, honestamente, que tú tienes que ser muy comunicativo con lo que quieres. Porque todos tenemos nuestras necesidades, güey, de, o sea, nuestras necesidades, ¿cómo se puede decir? Emocionales. Ok. El rollo es de que si tú tienes una, o estás saliendo con alguien, y esa persona no te llena esas necesidades emocionales, tú tienes que hablarlo una, dos veces, y si ya no, es mejor terminar ese rollo, porque la persona no está dispuesta a eso. ¿Se podría decir que a cambiar? No a cambiar, güey, a modificar ciertas actitudes. Es que también yo creo que es mucho de donde escojas, güey. Cambiar para bien, ¿no? A ver, espérate, define no primero para... ¿qué le llamas cambiar y qué le llamas modificar? Ok, para mí, cambiar está mal, porque cambias tu esencia, cambias todo. Okay. Modificar es adaptar ciertos aspectos tuyos que se adapten en horarios, a la forma de la otra persona. Eso es para mí, güey. Si cambias, estás mal, güey. Ahora, hay cosas muy tóxicas de todos. Bueno, a ver, parece. Yo tengo una duda que me surge. Sí. Hace mucho tiempo, cuando tuve una pareja, y mi pareja fumaba mucho. Okay. Entonces, cuando yo estoy en contacto, mucho contacto con una persona que fuma mucho, pues me hace daño. Entonces, yo hablé con él y le dije, ¿sabes qué? No me gusta que fumes porque pasa esto, pasa... Y aparte que cuando teníamos la cuestión de la intimidad, realmente sabía al tabaco. ¿Le sabía a tabaco? Ah, sabía la boca. Sabía a tabaco. Entonces, yo lo platiqué con él y le dije, y él dejó de... O sea, de poco a poco, ¿no? Pero fue dejando como que el vicio. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿estuve mal yo en decirle? No, porque ahí él ya tuvo consideración contigo. No, pero, esto se va a controlar. Sí, porque ya. Sí, porque alguien me pasa de callar. Esto se va a controlar, ¿eh? Saludos a la llama acá de nuestro compadre Pepe Campos. Nos trajo acá. Ahorita nos vamos a aventar una pedota, compadre, bien feo. Muérense de envidia los que nos están viendo. Tony, a lo que tú dices. Queriendo decir es que si tú me conociste, ya sé, mande. Si tú me conociste así me vas a querer, ¿o cómo? Mira, es que no es como que te conocí así y así te voy a querer. Para empezar, tienes que ver, ese es el problema. Mira, a lo mejor yo porque ya soy un señor, ¿verdad? No, creo que estoy coincidiendo con lo que vas a decir. Okay. El problema de la mayoría de la gente, güey, es que, y te lo dije afuera, aceptamos el amor que creemos merecer. Exacto. ¿Y eso qué significa, güey? Que lo quieres aceptar con todo el paquete. Exacto, aunque traiga un chingo de mal, cuestiones que no te hacen bien a ti. Exacto. Porque al final de cuentas, siempre tratamos de conseguir a alguien que nos atribuya a lo que ya estamos haciendo y por ende atribuirle a esa persona. Y así debe ser, pero el problema también es de que estamos en una generación donde todos estamos faltos de afecto, güey, hasta cierto punto, y eso puede llegar... Puede llegar a afectarte a decir, güey, no hay pedo, o sea, está guapo, me dice buenos días, está chido, de repente. Ya leíste mis mensajes, ¿qué sí, está tratando de decir? A lo mejor con eso te conformas para no estar solo, y ese es el problema. No se conformen, güey, o sea, digo, si algo no te gusta, dilo. Sé honesto. La verdad. Pero ahí ya entra la comunicación de pareja, güey. Porque por ejemplo... Pero todavía no es tu pareja. A ver, hey, ustedes tenían algo que opinar ahorita. Él iba a opinar algo, pero no sé. Pero te caía de un putazo. Ese. Comunicación, raza. Sí. Sobre pues el amor. Yo di mi opinión sobre del tabaco que le dije a mi expareja. Ah, y... ok. Lo que yo te iba a decir. Volteando es que... la cámara, papito. Déjamelo, está chiquito. Lo que yo te iba a decir es que no estuviste mal porque como que era un tema de salud. Sí, güey. O sea, bueno, una cosa es cuando te pones en plan de decirle de una manera muy exagerada
deja de hacer esto o sacado todo el pedo. Como regañando a la persona. Y de hecho, ahorita, o sea, que tocas ese tema. ¿Sí podía hacer eso? Recuerdo que después él me decía, oye, ¿sabes qué? Qué bueno que ya dejé de fumar porque ya ahora que subo las escaleras ya no me canso tanto. Cuando camino ya no me bofeo. O sea, ya. Ya te puedo hacer el amor más tiempo. Prácticamente. Ahí se desmayó. Sí. Oye, ¿y qué haces con eso? Imagínate. Oye, es que necesitas cortártelo porque me desmayo, güey. Es por salud. Ver, ¿es yo por creo salud? Que, yo creo que me gustaría escuchar la opinión de Jazz respecto a. ¿Tú qué opinas al de fin, esto? Otra vez. Otra no, vez. Último. A ver, déjenla hablar. No, cállense ya. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿A ti te gustan mayores? ¿Eso que se llaman señores? Mira, hay dos preguntas. La primera. Ay, Dios. ¿Y te mandan flores? ¿Te sientes más a gusto andando con una persona mayor que tú o de tu edad o menor que tú? Una, esa es una. Y la otra, ¿qué opinas de las cuestiones de modificar a...? Se me va a olvidar. Se va a olvidar. Memoria corta. Sí, ya sé, se va a olvidar. No, sinceramente... No, es que mira, yo creo que en esta parte de la vida, bien así, no... Yo no he tenido una relación, entonces es por ello que me quité ahorita de acá. Sí, es claro. No he tenido una relación, no he formalizado una relación por muchas cosas. Ahorita lo platicaba con este chavo, Alex también, con Alex, y me decía, le digo, no hombre, es que fíjate, estaban comparándome con una chava, y ya la chava tiene 30 y tantos, yo tengo 19, y se me queda viendo como que, ¿qué? ¿19 años? Dice, no manches, no pareces 19 años. Le digo, no, por eso ni siquiera ahorita me puse pestañas ni nada, para verme como de mi edad más o menos. Entonces, aquí el dilema es, que no me buscan chavos de 19 años. O sea, no me buscan chavos de 19 más años. Más grandes. Me buscan chavos de 25 años para arriba. Entonces... A partir de los 25 ya no son chavos. Bueno. Ay, gracias por lo que me toca. O sea, a ver, tranquila. Tranquila, por favor. Yo considero que son chavos hasta los 35. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Todavía tengo 6 años para ser chavo. Nada más porque estoy en casa de Tony. No, sinceramente es como que no viene... yo puedo decir que en mi vida ningún chavo de mi edad se ha acercado a decirme me gustas, no se ha acercado. Aparte que es bien complicado también con los chavitos más jóvenes, o sea, por decir de tu edad, sí. Que también puñetones. Sí, pero, es bien complicado. Pero viene una persona más chica de ¿qué te gusta? 38. No, 50. No más. 65 y más. 65 y más. Se nada de morirse. Pensionado de Pemex y bueno. Digo. Yo creo que tiene mucho que ver la experiencia. Que obviamente que entre más edad tengas, más experiencia agarras. Yo siempre he dicho que no importa la edad, importa la madurez que tenga la persona. Porque sinceramente, yo me considero una persona madura, me considero a mi edad, y por decir, una persona de 20 años puede decir, no salgo con Yasmín porque por su edad ha de ser inmadura. No lo creo así posible. Entonces, los chavos que son de mi edad no salen conmigo porque dicen, no, es que Yasmín ve la vida de otra manera, tiene otras expectativas, otras metas que no son las mías. Mi meta es llegar vivo aquí al fin de semana por borracho que me pongo. No. Y de Yasmín no. De Yasmín es como que, oye, espérate, sí, o sea, está bien, es tu vida, no, a mí no me importa eso. Pero mi vida continúa de lunes a viernes. O sea, claro. No, mi vida no es fines de semana. Que me divierto, que la paso, con ganas, pero no son tienes mis metas. Tienes otras actividades, che. Sí. Veo chavitos de mi edad y es como que metas ahí tomando fuera de su casa y yo de, no manches, no. O sea, es mi que... meta no es esa. Ponte a jalar, güey. Sí, fíjate no, que... ¿Qué escoges? Termino la prepa. escuchando la diversidad de comentarios que están ustedes compartiendo, creo que también depende mucho en la etapa en la que nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, si somos más jóvenes, como que nos atrae alguna persona con mayor experiencia, que nos enseñe, ¿no? Sí, de mí no vas a estar hablando, Jonathan. Sí, si se dan cuenta. ¡Atrapada! Cuando las personas mayores, ¿no? Pues se buscan a chavitas o chavitos. Que como lo mencionan ustedes mucho, ¿no? Para que les dé colágeno y esas cuestiones. Creo que sí depende mucho. Depende mucho en la edad y en el momento en el que nos encontremos como personas. No sé ustedes qué opinan. No, es que sí es cierto. O sea, por ejemplo, tú sabes de esa persona. Era muchísimo mayor que yo. Era mayor que yo por 8 años. No, 7, ¿no? ¿Sí? ¿Crees que lo dijo por bonito? No, cariño, lo dijo porque fue pedrada. Ese chavo, ya señor, era más grande que yo por muchos años. Y el güey era una persona muy inmadura. Y te lo acabas de encontrar, ¿no? Y sigue siendo exactamente la misma persona. Y es 8 años mayor que yo. Yo tengo 26. Entonces son 8 años más. Yo quiero hacer una pregunta. A ver, por favor.
No, dame el micrófono, man. No, ustedes, ¿cuántos son los años que consideran que dicen, ok, está bien? O sea, no pasa nada. 10 años de diferencia, no pasa nada. 3 años. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Lo máximo que tú... Bueno, tú no. Tú no porque nos madre a la... Bueno, supongamos que sí, si no tuvieran una relación. Una relación, o sea, dices, a esto voy, tu respuesta va a ser tu edad. ¿Y con qué persona su edad estarías como que lo máximo que saldrías? Mira, o mínimo. Mi papá era maestro de mi mamá. Sí. Vaya, vaya. Se hizo un pedo en la primaria, güey. Nah, no, no, no es cierto. Se me va a madrear mi papá ahorita. No, mi papá era en la universidad y mi mamá tenía 19, mi papá tenía 32. ¡Órale! Y ahorita crearon, como diría mi papá, y crearon a un bello mojón. Entonces, pues, o sea, funcionó. Se llevan bien chido. Mi mamá también es parte de ello, creo, porque... mi mamá era una, bueno, eso ahorita, pues, es muy madura, era una chava que trabajaba, tenía sus metas, o sea, tiene sus metas, es una empresaria bien chingona, y mi papá, pues, era licenciado, fue coordinador de ahí, todo bien, bien fregón, y pues, coincidieron, las personalidades son bien diferentes, entonces, también es cuestión de complemento y de todo ese rollo. Yo sí he salido con chavas mucho más chicas que yo, y depende mucho de la química. Sí, de hecho. Bueno, sí. Pero a tu respuesta es... ¿Con qué chavas? ¿Hasta qué rango de edad? ¿Qué rango de edad tú dices máximo y mínimo? 18. 18 para que sea legal. 65 máximo. 19. Oye, que se mínimo. Caiga el mugre, mono. Yes. 19 y ¡pah! El putazo. Yo creo que 19 y máximo... 85. Unos 80. Y dos, depende pero, la herencia pero si, y la familia. La familia. Pero si no tiene dientes, hasta 90. No, no es cierto, no es cierto. Sí. No, no, fíjate, ya honestamente yo creo que unos 50 está bien, si está guapa y todo. Y si me trata chido. Depende la persona. Ellos sí. Se conservan muy bien. Si me trata chido, me regalan PlayStation y la madre. A ver, nuestro. Pues yo creo que como dicen, con que sea mayor de edad, ya. Ya es ganancia. Ya es ganancia, ¿no? Y con lo máximo, pues yo diría que 52. Oh, ¿no? Te fuiste 2 años más que yo. Máximo. ¿Qué? Estamos 65. Estamos todos. Para cambiar pañales. ¿Qué tal? Encuentro una necesidad y en lugar de buscar una sugar mami, ¿no? Que me apoye, que me ayude. Que huela bien papurruba, así de mal. Espérate más el micrófono. Luego dependería de la situación en la que me encontrara. O sea, si estoy en situación de calle. 35. No me quedaría mal un viejito de Pemex, ya sí. Casi a punto a ver, de morir. Por acá, chicos. A ver, mi amor. Supongamos que no están. Vamos, mi amor, vamos a ver camino. ¿Cuántos madrazos te voy a poner? Como ah, ¿te gustan de un año? Cochino. No, de diferencia, güey. ¿Para abajo o para arriba? Nah, para arriba. Bueno, ¿para arriba cuántos? Sospechoso, muy sospechoso. Nadie está obligado. Nah, ya sí el chile más. Güey, ahorita me dices qué pedo. Parpadea 2 veces, güey. Ubica lo que pasó con Amber y de que ahorita, bueno, está igual. No, se supone que para andar con una persona más chica que tú, es la mitad de tu edad más 7. ¿La mitad de tu edad más 7? Ajá. O sea. A ver. A todos haciendo cálculos. A ver, mi amor. O sea, andaría con 22. 20, yo. 22. Tú con uno de 19, unos 25, o sea, yo con 26. Es más como o menos. Que el mínimo. Te pasaste por dos. Te pasaste por dos. Bueno, no, si es cierto, estoy haciendo. No, chica, eso no es legal. A ver, Janet, ¿cuál sería tu máximo y cuál sería tu mínimo? Pues es que yo de las 3 parejas que he tenido, pues han sido de mi edad. Bueno, han sido un año mayor que yo. O sea, además sería un año. Sí, un año. ¿Pero saldrías con alguien mucho mayor? ¿Mayor? No creo. No, nunca he andado con alguien mayor. No, güey, una cosa es que no hayas andado, pero saldrías. O sea, ¿saldrías con alguien? No, nunca anduviera. Ay, perdón. Para que te escuche, chica. Ponte el micrófono de frente. Yo, siempre he andado así. O sea, mi meta nada más es de un año mayor que yo y ya.
Mi meta en la vida. Tengo ganas de tener alguien menor que... ¿Qué dijo? ¿Qué? Ahí te encargo. A ver, Mike. Yo, a ver. No, el Mike, acomódatelo así. Ya, te crees. El micrófono enfrente. Pues, fíjense que he andado con chavas de todas edades. 12, 13 años. Bueno, tampoco, ¿verdad? Pero. Por ejemplo, ahorita que tengo que 24, he andado con chavitas de 17, 18. Güey, esto no es Jordi Rosado, te van a meter a la cárcel, cabrón. 18, sí. Dejemos de 18, por favor. 18. Y. De hecho. Mejor pasa un cigarro. Mira, si no la corta por el cigarro, no me corta por lo que dijo él. Y lo más. Ahora sí que lo máximo, pues es que me han tirado la onda señoras de como de 40, 45 años. Pero, o sea, sí, ¿cuál es tu límite? O sea. Ah, sí, a mí también me han tirado. Porque a mí también, sí. Huila. Bueno, y es que sí he estado con esas señoras, ¿verdad? Pero. Bueno, a ver. ¿Se sabe o no? Se sabe, por eso me andan matando al chico. Como de unos 35. Ah, está bien, güey. Ahorita nos vemos. Está pasable, está pasable. Yo, mi máximo serían 40. 40. ¿Y mínimo? Mínimo de unos 26 para arriba. 25. No me gustan más, chicos. ¿No te gustan más, chicos? No. No, no me gustan Déjame más. Déjame yo responderlo. A ver, por sí, favor. Sí. Ay, no, no. Yo les hice la pregunta. A ver. A mí no, déjenla hablar, déjenla hablar. No, miren, yo creo que mínimo andaría con alguien de... Tengo 19. Andaría con alguien de 22 años. O sea, mínimo. No digas mentiras. No. Te va a castigar Diosito en la noche. Diría mi mamá, tú eres cristiana. Tú eres cristiana. Digas mentiras. No, de unos 22 años, yo creo, sería lo mínimo. Y máximo, 35. Nada más. Sí, nada más. Creo que está en lo aceptable. Está bien, muy bien. No, es que, realmente, por ejemplo, yo no tenía una. Me quedó experiencia de andar con una persona muchísimo más grande que yo, entonces yo armasan como 3 años mayor que yo y 3 años menor que yo. Y ya. O sea, porque realmente. No era mucho. 33. O sea, realmente no. La edad de Cristo. No, yo sí, sí te digo, o sea, mi máximo sería con alguien de 40. O sea, sí, 40 todavía creo que podría andar. Antes de que huela sopa ya va por... De hecho. Sí. Oye, vas al camino del mal, ¿no? La verdad. Ay, qué error. Pero sí, 40. 40 es como que el tope. Es que luego ya más grandes... Ya no. No, siento que ya no. Ya las pega. Personas ya no de 45, 50 años ya están acostumbradas a otras cosas como pero de viejitos. ¿El viejito pensionado de jugar Pemex? Bingo. Imagínate, o sea. Lotería. ¿No te gusta jugar lotería con viejitos? No. Es lo no, más o a lo mejor sí le gusta, güey, pero no acostarse con ellos. Ajá. O sea, a mí sí me gusta jugar con viejitos porque se aparte, volvemos a lo mismo que comenzamos, lo del paro cardíaco. Banderita roja, Adrián. Sí, no mames, eso nunca me va a dejar. Descansar. Te vas a tormentar, güey. Aparte que yo soy una persona que siempre se mete como que en los peores escenarios. Y eso me genera mucha desconfianza en ciertas cosas y mucha ansiedad. Entonces, ya estar con una persona mayor, mucho más mayor, siento que sí sería como que un detalle ahí. Ya cuando le des el bastón dices, no, gracias. Ya no. Ya no. Una vez me tocó. Tengas un sure. Una vez me tocó que salí con una persona que en la foto se veía joven. No hagan eso, gente. Ay, no. Y ya cuando llegamos a la cita, me cayó muy bien. Oye, como amigo. Pero ya cuando llegamos, ya era una. Ese sí ya era como 25 años mayor que yo y era así de. Yo te voy a contar una chico, peor. Chico, ¿qué dices? Te voy a contar una peor. Hace mucho me tomé una foto cuando llegué a Reynosa, otra vez. Estaba. Ya ven que con el único como quiera se me veía más flaquita la cara. O sea, me veía bien. Y me tomé una foto. Esa foto la usé en mi currículum. O la usaba en mi currículum. Y una vez fue un trabajo. Con esa foto. Y el señor va a la foto, me ve a mí y me dice, ¿tú no eres la de la foto? Pasado de lanza. Y yo, sí soy, hace como 2 años. Dijo el señor, trajiste la incorrecta. Yo, sí, de la de la Rosa de Guadalupe. No, ella no es. Se puso chingo de filtros. Ah, muchachos, qué cosas. Pues es que sí, es bien raro esta cuestión del amor y de los gustos. Digo, como dicen, los gustos, el gusto se rompe en géneros. Entonces, tanto a algunas personas les gustan mucho más grandes, como a otros nos gustan no tan grandes, o a otros les gustan jóvenes. Yo creo que cada quien tiene como su partecita ahí. Lo que sí, como decían ustedes, pues no siempre hay que aceptar como a esas personas que nos hagan un mal
en vez de ayudarnos a mejorar o a crecer como, como personas, ¿no? Y tanto profesionalmente como decías tú, que hay personas que te llegaron a tocar que querían como que limitarte a hacer muchas cosas. Eso es bien complicado y creo yo que no debemos de aceptar estar con alguien que te limite a hacer cosas o que te menosprecie en cuanto a tu tiempo, tu trabajo, a tus cosas, de que siempre trate como de verte por debajo, ¿no? Porque siento yo que todos somos valiosos hasta cierto aspecto, sí. Y no debemos dejarnos pisotear por alguien, por más amor que le tengamos a la persona. Es que, güey, en corto te acostumbras, pero no, en corto está chido, pero a la larga te acostumbras. Así que ya saben, no se dejen de las demás personas. No sé si quieran agregar algo antes de irnos, porque ya... ¡Ya nos vamos! Quiero pensar que todavía sigue transmitiendo esa cosa, sí, así que... Esperemos que sí. ¿Sí? Esperemos, ah, bueno, esperemos. Esperemos, porque si no vemos uno lo digo, que no, porque... Ok, sí seguimos. Pues nada más como para retroalimentarte, como dices, es súper importante compartir nuestro tiempo. La gira de la flechita. Ah, me te giro la flecha. Okay. Bueno, como lo comentabas, estar compartir nuestro tiempo, nuestro amor y nuestro cariño con alguien que nos valore y que nos ayude a crecer como personas, no a que nos vayamos hacia abajo. Que no nos reste. O que nos quieran cambiar. Exacto. Y si nos van a cambiar, pero que sea para bien, no para mal. Exacto. Eso sería todo lo que yo tendría que agregar. Aportar. Gracias. El teléfono es... ¿Jazz? Ah, bueno. Sí. ¿Tus redes sociales? Sí, ¿redes? Ajá. Bueno, pues mis redes sociales, como le comenté, es arroba Jonathan Licona del Valle. Para que vayan y lo sigan. Y bueno, no sé quién de ustedes quisiera pues agregar un comentario más. Pero... A ver, por favor, Jazz o Mike, antes de despedirnos. Mike, ya lo tienes pegado, que no, es que lo traigo yo. Sí, aquí lo tiene pegado. No, ya ves, Mike. Ya ves. No, pues nada, yo creo que, no sé, agregar nada más que... Igual, el mismo comentario, el amor propio es muy, muy importante, y más que nada, poner ojo, ¿no? No es como que, ah, oye, si viene una persona que no dije de la edad que estaba, pero me gusta cómo es, todo el rollo, pues experimentar, ¿no? O sea, no, no está de más. ¿35 máximo? Que sea sí. Legal, por favor. Sí, sí. No, no, o sea, en cuestión de todo, ¿verdad? En todas las personas, y pues nada, me pueden seguir en mis redes sociales, como Yasmín Palacios. Más consejos amorosos. Para más información. Para más información. A ver, Mike. No se metan con narcos. Por favor. No, no, no. Con las esposas. Con las esposas de los narcos. No se metan con muchonas, por favor. No, pues. Encontrar un amor bonito. Casadita. Déjame toco el violín más pequeño del mundo. Yes. Un amor real. Date, güey, date, perdón. No, pues. El coro. Siempre tan alto. A ver, ¿qué dice? Güey. Como hijo Román. Me la estoy pasando bien raro, güey. Date. Ya, Mike, ya. No, pues. Ningún comentario, y además mis redes sociales, ¿verdad? Que es Mike Vargas, en Instagram como Mike.web.culture, y pues también soy parte de Cineclocos. Ahí va a estar, síganlo, hace muy buenas reseñas, muy buenos jales. Porque sigue siendo la pantalla. Porque es que estoy viendo a Mike, se ve bien guapo. Síganlo, ahí está en Cineclocos, sí. Uy, me encanta porque la cámara tiene dos luces color azul y Tony sigue viéndolo. Todos. Oye, todo el programa. No, de ustedes. Está aquí. No, ya sí estoy viendo ahí arriba. Bueno, porque necesito el baño. Vale, ¿es cierto? A ver, ¿quién es? Tus tenis. Fosfo. No, pues solamente que no se metan con buchonas, que no se desmayen, que no... Chequen primero antes de probar el producto. Por favor. Chécalo, no metan fruta al hotel. No se metan fruta, por favor. Y les quiero recordar mis redes sociales, que es Janet con J en Instagram, Facebook y TikTok. Y la taquería. No. Y taquería mucho. A ver, Derian. Amorcito corazón. Tienes que decir a mí. ¿Puedo? Sí, pues. Él no me dice, güey, me dice princesa, me dice reina. Me dice reina. Que digas tus redes sociales, güey. Tus redes sociales,
bueno. No quiero. Bueno, no, nomás no. Quiero decir que no me busquen, por favor. A ver, Marta. No, no me vuelvan a buscar, no sé ni para qué vine. Sí. Se nos chingan. Blink twice, Marta. No, pues. Vale, ya se las dice, mira. Dale, dale. ¿Ya me dejas hablar? ¿Me dejas terminar? Bueno, pues nada más que tengan cuidado si pida la credencial, que sean más de 18, Tony, por favor. Sí, no, yo no tengo ningún problema en eso. ¿De 19? Sí. Más de 19, por favor. O 19. Sí, perdón. O sea, el límite es 19, de ahí para arriba. Ya si se encuentran un viejito de Pemex, está a punto de morir. Tony, un viejito de Pemex. También, ¿por qué no? ¿A poco no te caía bien un viejito de Pemex? Hacia punto pues de si morir. Me va a prestar dinero, güey, chido. Ya no se le va a parar. Porque ya dijo un viejito. Un viejito. No me va a desmayar. Exacto. No, no te va a desmayar. Al menos. Antes de comerse la fruta, chéquenla. No lo duermes a él. Sí. Tony. De botar en palillo. Siempre denle respiración como lo hizo Alex. RCP. RCP. Chequen a su pareja antes de en la acción. Pero bueno, mi nombre es Marta Mendoza. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales. La puta madre, me estoy enroncando. Se me está... Me estoy haciendo más madura. Se te está haciendo la voz de niño. Voy a ser niño. Síganme en mis redes sociales. Soy Marta Mendoza. Como putas y verduras. Como en frutas y verduras, pero no en el hotel. No ayudó. El colaje no dice que estuviera en la pubertad otra vez. Es que se equivocó, güey. Le dio estrógeno. Se puso. Empezó a hablar como. A ver, Tony, por favor. Testosterona. Alerta que. Ok, ya. Tony, ya lo que. Pueden buscarme como marlo.m en todas mis redes sociales. Subo muchos TikTok, así que vayan a verme ahí. Me estoy dando cuenta que es el Pedrito Sola de este Ventaneando. Y yo soy la Pati Chapoy. Pedrito, ya, por favor. Ahorita se come una mosca. ¡Ay! ¡Es la mosca del panteón! ¡Venga, madre! Tony, por favor. Bueno, a mí me pueden buscar como Tony Espinosa en Facebook. Mi página así está como Tony Espinosa. En Instagram como Tony Espinosa-oficial. Y obviamente suscríbanse a mi canal de YouTube Cine Polocos, donde hablamos de cine, reseñas, entrevistas muy chingonas que estamos haciendo. Y pues nada, ahí que me sigan. Muchas gracias. Y ya saben, vayan a seguirlos, por favor, a todos. Y a nosotros pues, nos pueden encontrar en Facebook como Aula 37 Media. Y vayan a mi página a seguirme, me encuentran como Alex con doble X al final. Nos pueden escuchar también o pueden escuchar el podcast en Spotify. Nos encuentran como A Micrófono Abierto con Alex. Ahí está apareciendo el banner en pantalla para que vayan a escuchar ahí los podcasts que estamos subiendo. Marta tiene otro chistecillo por ahí. Y también vayan a suscribirse al canal de YouTube que lo encuentran como Aula 37 Media. Ahí... A eso, Marta. Ahí lo encuentran para que estén ahí viendo todo lo que estamos subiendo, todo el contenido que estamos haciendo. Y pues bueno, vienen más cositas más adelante. Y agradecer también a nuestros amigos de Cinepolocos que nos abrieron su espacio para poder hacer esta transmisión en vivo. Tony, muchas gracias. Cuando quiera, aquí estás. La casa. Verdad es que nos la pasamos muy bien. Mañana. Nos la pasamos muy bien. Todos los días aquí. No, vayan. Sí, eres bienvenida. Uy, uy, uy. Todos, uy, todos. Vayan a seguir, ya no lo sigan. Al chile ya no. No, vayan a seguirlos vayan a seguirlo más bien en sus redes sociales. Suscríbanse al canal de Cinepolocos, que la verdad está con contenido bien chingón. Aparte porque integraste a nuevas personalidades a tu canal. Noemí Canto, Carlos Carmona, aquí sigue Mike, todo el equipo detrás que es Alan, Diego. Pues es un grupo bien unido, Ernesto, Jesús, todos son. Jesús, que siempre nunca nos deja nada. No, Jesús. Sí, todos ellos, la verdad es que hacemos un grupo muy chingón. Y pues les mando un saludo y un beso. Para que vayan y lo sigan. Y pues a todas las personas que se quedaron hasta el final y que nos estuvieron viendo y a los que no, muchas gracias por sintonizarnos este viernes. Ya la próxima semana traeremos otro temecita ahí más interesante para que no se lo pierdan. Y estén al pendiente. Ahí, también, pues, obviamente, por la espera, ¿verdad? Porque estuvimos ahí un poco de tiempo atrasado. Les dijimos que a las 9 empezamos como a las 10. Pero, pues, bueno, trataremos de que ya no pase. ¿Cuál es el chiste, Marta? Es que la foto... Esta Yanet es la huerquita chiflada que no quieres que lleven a las fiestas. Güey,
Güey, es que miro que todos están diciendo adiós y yo adiós. Ya no hay... Lleva 3 horas diciendo adiós. Y pues muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue A Micrófono Abierto con Alex. Nos vemos el próximo viernes. Bye. Bye.